Justin Polo, la palabra se ha convertido en acción cuando vibra el corazón juvenil de Abracadabra. Tu talento funde y labra los creadores empeños y estos jóvenes risueños que suben al escenario logran con esfuerzo diario la cosecha de tus sueños. La cosecha de tus sueños logran con esfuerzo diario encima del escenario estos jóvenes risueños. Los creadores empeños, tu talento funde y labra, jóvenes de Abracadabra, cuando vibra el corazón, se ha convertido en acción. Justin Polo, tu palabra. Desde muy pequeño comencé a cursar en la Escuela de Arte. En aquel momento se llamaba Manuel Saumel y estudié en tercer grado el piano. Un instrumento que me encantaba desde pequeño, desde que tenía uso de razón. En el barrio mío había una profesora que daba clases de piano, a mí me encantaba. Mi mamá me hace recordar aquellos tiempos en que yo me sentaba en la ventana y escuchaba a los demás niños tocando. Entonces, desde muy pequeño comencé. Pero cosas de la vida, con 10 años los dejé. No quise seguir en la escuela de música, era demasiada presión para mí. Y creo que como niño al fin quería estar en el barrio haciendo diferentes cosas que un niño quiere hacer, jugar y salir a la calle y demás. Lo dejé y entré en otra escuela, una escuela común, normal, una primaria. Y cuando estuve en noveno grado, da la casualidad que entra a la carrera de instructores de arte y me da la posibilidad de volver de nuevo a tomar lo que es el mundo este musical, aunque fuera por la parte de instructor de arte, algo que para mí es muy satisfactorio porque hoy en día Justin Polo no solamente es músico, sino también es instructor de arte y director de la compañía Abracadabra. He tenido la posibilidad de compartir con los mejores músicos de Cienfuegos. He estado tocando piano en diferentes orquestas y también he tenido la posibilidad de ser arreglista y director musical de alguna de ellas. De hecho, en este momento estoy como director musical de Son del Sur, una de las orquestas que insignia aquí de nuestra provincia, es de las orquestas que más se reconoce aquí en nuestra provincia. Ya les digo, me siento súper súper orgulloso de lo que he logrado. Yo, por mis propios medios, gracias a muchos profesores que me han ayudado, gracias a muchas personas que han estado ahí a la par conmigo, y de verdad agradezco en estos momentos ser la persona que soy y conocer de la música lo que conozco. Yo me gradúo en el 2004 como instructor de arte y comienzo a trabajar en una secundaria básica. Y entonces ese año yo salgo como instructor de arte de música destacado de aquí de la provincia. Entonces se nos da la posibilidad a 4 instructores de arte de hacer una gira con la Colmenita, que venía acá a hacer una gira de montaña. Entonces es una de las suertes más grandes que yo he tenido, porque conocer el trabajo, uno tan joven, conocer el trabajo de la Colmenita, que todos conocen, que es internacional, pero además trabaja también con la familia y con los valores de los niños. Entonces eso nos dio a nosotros como el deseo de hacer algo parecido aquí en Cienfuegos. Abracadabra se funda en el 2005, ya le digo, al año de haberme graduado. A partir de ahí, digo que comenzó ese hijo pequeño, que ya se convierte en mayor de edad, ya este año cumple 19 años, y es tan fácil decirlo, pero es muy difícil porque hemos atravesado tantas cosas y tantos obstáculos. Creo que Abracadabra ha sido parte de mi vida y nada, Justin Polo siempre camina por las calles y siempre tiene ese Abracadabra al lado. Todo eso nos llena de orgullo porque al final se cumplió lo que nosotros, el objetivo de nosotros, que era que esos niños crecieran como hombres y mujeres de bien. Hablar de Justin Polo es un gusto. Es como abrir un libro de historias preciosas. Hablar de Justin es reconocer a un joven que en tan breve tiempo ha logrado inscribir
su nombre y su talento en las páginas gloriosas de la cultura cienfueguera y más allá. Dustin es un regalo, porque es un joven tenaz. Es un joven que sabe lo que quiere y sabe cómo hacer lo que quiere. Impetuoso, para él no existe el no. Dustin es de esos regalos que uno comparte en esta vida diaria y yo particularmente me siento muy feliz de tener un sobrino como Dusty. Es un muchacho muy alegre, sí, y además de eso, muy profesional. Yo siempre estoy tratando de dar el ejemplo, yo siempre estoy tratando de ser disciplinado, siempre estoy tratando de dedicarme 100% a mi trabajo. Tengo mucho amor al trabajo, entonces todas esas palabras, toda esa magia es la que yo les entrego a ellos. Esas son las herramientas que uno le da a ellos para que entonces ellos sigan también por ese camino en el que uno va y en el que uno transita a diario. Bueno, yo tengo que decirles aquí que yo soy fanático de la música de los años 80. A mí me encanta la música en inglés, sobre todo en inglés, pero también me encanta la música popular cubana. Me encanta todo lo que hacen los mayores exponentes aquí de nuestro país. Y eso es lo que uno tiene que darle a conocer al niño. El niño tiene que saber cuál es la música buena, cuál es la mala y cuál es la peor. Ah, que uno lo que tiene que hacer es hacer una música que corra con los tiempos, que esté a la par con los tiempos y sin hacerla de esa manera, sin llegar a ser chabacana ni nada de eso. Una música que sea agradable para los niños y una música que los niños la puedan consumir y la puedan incluso hasta bailar. Yo creo que el proyecto Abra Cadabra logró que los proyectos infantiles de la ciudad se un poco que germinara en ellos la idea de que todo podía estar, todas las artes podían agruparse en un solo sentido. O sea, no solo la música, no solo los niños cantando, no solo los niños bailando, sino todas esas cosas, el teatro. Y por supuesto, Dustin tiene la gran responsabilidad, ayudado por mucha gente, por muchas personas que están a su alrededor, un equipo. Él ha logrado que ese equipo funcione y que funcione con coherencia, con claridad y con buen gusto, sin apartarse del mundo infantil, pero explorando mundos un poco más atrevidos para los niños, apoyándose por supuesto en eso que logró poco a poco, de ir preparando a esos niños para enfrentarlos a exigencias mayores, en un grupo que cuando tú lo ves en escena, tú dices, vea, hay una profesionalidad tremenda. Esa profesionalidad, esa entrega que hacen esos niños lleva, por supuesto, un trabajo previo, que es el que Dustin hace paso a paso, gota a gota, con su equipo, por supuesto. Pero lo hace él, lo sueña él, lo entrega al público. Abra Cadabra tiene la suerte de compartir con la marca de juguetes infantiles Gaby Sofi. Hicimos una hermandad y tenemos una amistad tremenda. Y a partir de ahí, el presidente de Gaby Sofi, que por cierto, hace unos años atrás había compuesto algunas canciones, y me dijo, me gusta el estilo de Abra Cadabra, ¿ves? A ellos les encanta esta onda de Abra Cadabra.
de hacer música de estos tiempos, actual. Y entonces esas canciones quiso sacarla del baúl, como uno dice, y yo le dije, dámela, entrégamela, que yo te voy a hacer los arreglos musicales. Me entrega las canciones y entonces ahí es como tomo yo, no sé, tomo yo la rienda, como aquel que dice, como productor musical, las escucho y entonces les doy una vuelta a cada una de las canciones. Y entonces ese fue el disco Somos Niños. Hasta ahora hemos tenido mucha aceptación en diferentes escenarios con Gaby Sofi, con ese disco. Y nada, contento de haber sido el productor musical y encima de eso, nominado a Cubadisco. Abracadabra siempre tiene algo que hacer. Estamos ahora mismo pensando en hacer un nuevo espectáculo. Tenemos pensado ese espectáculo desde hace años. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hicimos el musical de Peter Pan, pues hicimos una encuesta entre todos los niños. Y dentro de esa encuesta también estaba El Mago de Oz. Y Peter Pan fue la primera obra que escogieron los niños y la segunda fue esa. Ahora mismo estoy terminando un disco y en cualquier momento o cualquier canción de ese disco, pues entonces le haremos un videoclip y seguimos promocionando en la televisión Cienfuegos, en la televisión nacional.